Bienvenidos al FTV Special Quinta Avenida Magazine. Estamos en Mérida, Yucatán, donde iniciaremos el recorrido por las ciudades más importantes del sureste con diseñadores mexicanos reconocidos internacionalmente y los lugares más in del momento. Acompañados de grandes personalidades, disfrutaremos de los eventos que enmarcaron el lanzamiento de Quinta Avenida Magazine Mérida y además las celebraciones de las ediciones de Tabasco y Cancún. Yo soy Claudia Ficacci y estaré con ustedes en este especial de FTV. Ojalá lo disfruten. Bueno, chicas, cuéntenme cómo se la están pasando. Hola, muy bien, súper divertidas. Carlita, acá conviviendo con el grupo que la verdad que está buenísimo y los diseñadores están geniales. Bueno, les deseo lo mejor y nos vemos en la pasarela. Cóctel, un poquito inspirado en la hora del cóctel europeo, que la gente se viste un poquito más y que realmente en la zona de la península lo utilizamos para eventos formales o semiformales, ¿no? Es una temporada de otoño-invierno con vestidos muy armaditos, cortitos, con un final diferente, algunos toques en Swarovski y en bordados en cristal checo. Un poco de volúmenes, que es lo que se está manejando en sí en la tendencia de moda mundial. Y varias cositas más. En colores tenemos negro, blanco y rojo, que son colores que en mis colecciones no pueden faltar. Al igual que el turquesa, porque siendo cancunense es el color del mar y es color de línea, podemos decir. Mira, yo voy a presentar una serie de vestidos de noche largos. Son 17 vestidos de noche. Jugamos mucho con los cortes, con la simetría, con las figuras geométricas. Tienen mucho vuelo abajo, mucho caftán, mucho detalle en strapless, mucho corte corazón. Jugamos mucho con lazos, con detalles y con muchos bordados. Mi marca la caracteriza el romanticismo. Tú ves una pasarela mía y sí sabes que es mío, porque yo uso el estilo totalmente romántico, sin perder, por supuesto, la feminidad de la mujer, que sea hiper chic y que sea, sobre todo, muy vanguardista, que vaya junto con las tendencias que están en este momento en el mundo de la moda. ¡Qué rico! Trajes de baño, traemos una tendencia de gorrito, ya se presentó en Cancún, la estoy presentando en Mérida, la Quinta Avenida me está apoyando mucho para dar una proyección a otros estados, porque yo radico en Cancún y ahorita vamos a ir a Villahermosa, Playa del Carmen y ahorita a Mérida. Voy a presentar pop art con el tema de cómics, van a ver algo ahí entre chicas poderosas y todo, y pues es básicamente lo que traigo. ¿Es ahora también para lo que resta de la temporada y para lo que viene? Así es, estoy presentando la temporada de verano. Esto es lo que vamos a ver hoy en pasarela. Por supuesto, las chicas están listas ya con tus trajes de baño. Así es, son 17 cambios, todos muy coloridos, colores primarios en combinaciones de blancos y negros. Pues mira, básicamente trajimos una colección especial para Mérida, porque es de la colección maya, de todo lo que tiene que ver con nuestra cultura, de México, del México precolombino básicamente, y va a estar súper bonita.